multidisciplinario. Mi trabajo aquí es darles activación física de lunes a viernes. Se les da una prueba Cooper que está elaborada para identificar sus aptitudes físicas. Cada mes se les hace una evaluación. Jueves, martes y jueves se les da clase de baile, como ya ven ahorita. Y los viernes damos cachibol. Esto nace a consecuencia pues de la problemática que se está dando ahorita con respecto al maltrato, ¿no? Pues bueno, en cuestión de un mes pues avanzamos muchísimo, conseguimos un refugio, logramos la confianza de la gente solo un mes, porque bueno, aquí la gente nos ve que verdaderamente estamos trabajando, y antes pues no se trabajaba al 100%, pero actualmente se está trabajando muy bien, como debe ser. Los esperamos que nos vengan a visitar. Nosotros estamos ubicados en la calle Guanajuato, número 115B. Aquí en la Colonia Centro. Aquí los vamos a estar esperando con las puertas abiertas para cualquier tipo de donación, al igual que de visitas. Conocerlos, si gustan también, igual se pueden encariñar de repente con alguno de ellos y se lo llevan a su casa. O si quieren venir a adoptar aquí personalmente, aquí los esperamos. Nuestra página de Facebook es Rescate Animal Fresnillo. Cuando una persona recibe un diagnóstico de VIH, muchas veces el miedo ni siquiera es tanto el VIH, sino aceptar tu orientación sexual muchas veces. Y te digo, o sea, a veces da más miedo decir soy homosexual que tengo VIH. Ahora, hay muchísima gente que no es homosexual y que está adquiriendo el VIH. Y se nos olvida que es una enfermedad estigmatizante. Ahora los medios te manejan que es una enfermedad crónica, que ya no es mortal, que el medicamento es gratis, pero se te olvida que todavía hay mucha ignorancia y que hay estigma, y que detrás de una persona con VIH hay una familia que sufre y siente, y que cuando tú estigmatizas a la persona que vive con VIH, igual estigmatizas a toda su familia. Hace muchos años, un paciente con VIH tomaba hasta 19 o 20 pastillas al día. Actualmente, cuando es necesario, algunos de nuestros pacientes solamente toman una pastilla al día, con lo que tenemos un buen control de la enfermedad. Lo que pasa es que la infección por el VIH antes no se sabía ni siquiera que porque era ocasionada, no conocíamos ni la forma epidemiológica ni el contagio, ¿verdad? Sí, algunos niños provisionalmente vienen aquí cuando, pues bueno, fueron sus papás que los han, pues por la violencia, ¿verdad?, que los han matado, y se canalizan aquí a la casa. Ya después, lo que es Casa Cuna de Zacatecas viene y los, y algunos niños se los ha llevado, o los mismos familiares, ya cuando saben en dónde están, los han, venido a buscar. Iniciamos con los eventos de destape en el 2000, ahí fue nuestro primer destape, porque el club ya a esas fechas ya estaba por constituirse, lo alcanzamos a constituir 2 años después, y el evento afortunadamente tuvo una participación muy buena por todos los vehículos que se conservaron aquí mismo en nuestro municipio, en nuestro pueblo minero, pero vehículos que estamos hablando de los 30. Parte desde hace ya muchos años es más o menos tratar de encabezar en los términos de ir conformando desde el elenco, ¿verdad?
Lo hacemos todos los compañeros, pero bueno, vamos. Esto puede ser el quien conjuga todo, ¿verdad? Si todos los compañeros tienen una función, desde invitar artistas, de todo, pero en sí, pues, lo mío sería una especie de coordinar a los locutores y grupos. Yo sé bien que me recuerdas. Que no es tan perfecto, que yo estoy lleno de errores. Vine a hacer el papel del payaso, pa' que toda la gente se riera. Me miraron caer de tus brazos. Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo. Mira, este es un grupo de 10 jóvenes emprendedores que de alguna manera pues tienen el espíritu de la filantropía que pues a mucha gente nos hace falta. No tenemos la cultura de donar ni de ver a quién podemos nosotros ayudar con un granito de arena, ¿no? En esta ocasión son 10 jóvenes los que están realizando la carrera de 3 kilómetros con obstáculos. Y de alguna manera pues ellos decidieron apoyar a nuestra institución porque pues me da mucho orgullo decirlo, pues somos una institución que ya tenemos una trayectoria bastante larga dentro de nuestro mineral. Y de alguna manera pues ellos se fijaron en nuestras necesidades también y en que pues somos una institución seria más que otra cosa, ¿no? En esta ocasión pues decidieron apoyar a los niños de aquí de APAC y a un comedor que se llama Alimentando Sonrisas. Todo lo que se recaude en efectivo pues va a ser para PAC y lo que se recaude en alimentos no perecederos va a ser para el comedor. Es la historia de Don Noé, que a partir de las 5:30 de la mañana comienza a preparar todo lo relacionado a la venta del aguamiel, tradicional bebida de maguey, rica en nutrientes naturistas. De repente en un día común y corriente, como buen fresnillense vengo por la calle y de repente nos encontramos con esta grata sorpresa laboral y de la calle. Acompáñenme, de eso se trata. Yo me levanto desde las 5 de la mañana a sacar el agua del maguey. Entonces es mi hora que me levanto del diario. Llego, la preparo en las ollas, ya salgo de ahí donde dejo mi burrito como a las 7:30 a distribuirla. Mira, aquí vienen los menonitas, nos surten directamente, todo el queso es directo de las fábricas. Así que si vienen ya saben, es precio baratote. Quesos Jarma es la mejor opción para Fresnillo. Estamos aquí para servirle y darle el mejor servicio que podamos dar. Es así como diariamente Don Noé, apoyado de su burrito vendedor de aguamiel, Eduardo, recorren el centro histórico para obtener el sustento que, como todo trabajo, requiere de sacrificio. Esperemos que este expediente de la calle contribuya al buen desarrollo de los comerciantes en el centro. En cámaras y en edición, Eduardo Neri. Mi nombre es Oscar Talamantes para Expediente Fresnillo. Gracias a Oscar por visitarnos. Y se lee normalmente de izquierda a derecha. Aquí dice.
Gracias a Oscar por visitarnos.